20 blusas para todo tipo de figura, modas nuevas y clásicas para el otoño 2021. Si tienes mucho de aquí, poco de acá, o sea, escoger una blusa que destaque tus mejores atributos y disimule aquellos que no te encantan tanto, puede ser un reto. Pero estos 6 tips te ayudarán a seleccionar el estilo que mejor te va. El tamaño de tu busto, el ancho de tus hombros en relación a tus caderas, el tamaño de tu abdomen y cintura y hasta cuán gruesos son tus brazos, te ayudarán a determinar los estilos que mejor te quedan. Y aunque te voy a dar unos tips claves para que te veas más espectacular, oye, al final del día lo que quiero es que te pongas la blusa que más te guste y te haga sentir bella. Y de las 20 blusas que te voy a enseñar hoy, hay dos estilos que considero universales, que funcionan para todo tipo de cuerpo. Te cuento al final. Tip número 1. Si tienes los hombros estrechos en relación a tus caderas, te quedan muy bien blusas con mangas llamativas y con volumen, que visualmente ensanchan la parte superior del torso. Esta primera blusa es un escándalo y este tipo de manga ayuda a darte el volumen que necesitas para balancear tu figura. Este estilo de chicos tiene un estampado animal muy clásico para esta época del año. La combiné con un jegging en denim negro y la verdad es que muchas de estas blusas que te voy a mostrar hoy las combiné con jeans, pero para destacar aún más la parte de arriba del cuerpo seleccioné este estilo entallado. Tiene el detalle del elástico en la muñeca para el efecto aglobado de la manga y fíjate que además puedes amarrar el lazo de distintas formas y se ve fabulosa. Y aquí otro estilo que le da la ilusión de amplitud a unos hombros angostos. Es de escote cuadrado en un color amarillo que continúa muy de moda para esta temporada. Yo sé que parece un poco raro, pero es que los colores saturados están muy en tendencia, al igual que las mangas con volumen. Y este tipo de escote, casi off shoulders, mostrando los hombros, crea esa línea recta, horizontal, que hace que los hombros se vean más anchos. Y aquí ves otra tendencia del momento, los cutouts. Estas aberturas las verás de distintas formas y tamaños en todos lados. Este estilo rojo de Macy's me parece sexy, pero sin enseñar demasiado. ¿Qué crees? Y antes de continuar mostrándote estas modas que encontré en Plaza Las Américas, tengo que decir que colaboraron conmigo para presentarte estos tips. Y espero que te estén gustando. Quiero que me cuentes qué te parece el tema de este video. Tip número 2. Si tus hombros o espalda son anchos, vamos a hacer lo contrario a lo que acabo de enseñarte con los hombros estrechos. Por eso debes considerar estilos donde tus hombros no sean el punto focal. Las blusas de cuello V son ideales porque traen la atención hacia el centro de tu cuerpo. Por eso las blusas de botones o tipo camisero son perfectas. Este estilo tiene un look de influencia masculina con el detalle del vivo negro en el centro y en la manga. Fíjate cómo tiene ese vivito negro. Y tiene un escote recto muy clásico y elegante. Y para añadir volumen de la cintura hacia abajo y balancear aún mejor tu figura, puedes añadir un cinturón como este. Las líneas verticales también te favorecen, además de estilos de cuello alto sin mangas como este. Fíjate cómo este estilo rompe la línea visual de los hombros, los divide, y por el estampado vertical, la mirada va al centro de tu cuerpo. Son truquitos, truquitos que funcionan. Tip número 3. Si tienes el busto grande o mediano, te quedan bellos los estilos con escotes amplios. Es bueno dejar un poco de piel al descubierto. Digo, no es enseñar demasiado, y sobre todo si no te sientes cómoda, pero los tops y blusas con cuello en forma de V también te favorecen muchísimo. Al ser siluetas que alargan el espacio entre el cuello y el busto, logras una separación que estiliza. Como puedes ver con este top tipo off shoulders, solo que debes usar un brasier strapless adecuado para darte un buen soporte. Y el rosado, otro tono que se está viendo muchísimo aún en otoño este año. Las blusas de diseño cruzado estilizan muchísimo y la manga de corte cap sleeve o tipo casquillo, como esta, visualmente reducen el tamaño del hombro. Y no sé si te enteraste, pero ahora en Old Navy tienen blusas como estas en tallas para todo tamaño de mujer. Y hay que tener cuidado con los cuellos redondos muy altos, porque todo se ve redondo. Mejor considera un estilo más escotado como este, otro estilo con la manga aglobada del momento. ¿Te están gustando estas modas y tips? Recuerda darle like a este video y si crees que sea de ayuda para una amiga, compárteselo.
Tip número 4. Si tu busto es pequeño, los estilos de cuello alto con o sin mangas te quedan espectaculares. Pero, en mi opinión, la mujer con poco busto se puede poner prácticamente cualquier estilo de blusa y se ve súper bella. Así que si eres de esas, no te limites. Los estilos de cuello redondeado te lucen también. Este estilo es en mesh, pero tiene un forro que hace que no sea transparente. Tiene un estampado bien llamativo de fondo oscuro, una tendencia que siempre llega para el otoño. Y mira cómo luce debajo de una chaqueta. Es una pieza que le da vida a cualquier outfit. Es de la línea Desigual y se consigue en Eclectic. Los estilos de cuello alto y manga larga son otra buena opción y están muy de moda para esta época, como esta que conseguí en Eclectic. Tiene un estampado de influencia asiática, otra tendencia que estoy comenzando a ver mucho en las tiendas esta temporada. Bueno, y sí, yo tengo un tamaño de busto bastante grande, pero me gusta, así que me la puse. Bueno, y naturalmente las rayas horizontales te quedan muy bien también. Además, tiene un estilo halter que te favorece y me gusta que se cubren estos chichitos de aquí. Otro estilo que encontré para dar volumen a la parte de arriba del cuerpo es este de cuello alto y volantes. Además, tiene este diseño triangular que lleva la mirada hacia afuera. Otro detalle de diseño que te ayuda a balancear la parte de arriba con la parte de abajo. Tip número 5. Si tus brazos son llenitos y son gruesos, las mangas 3/4 y mangas con volumen serán tus mejores aliados. Esta blusa tiene una manga tipo dolman que queda más ajustada en el antebrazo y se va haciendo más ancha. Es una manga con volumen donde el tamaño del brazo no se define. Y esa es la idea. Puedes doblar la manga un poco para que quede descubierta la parte más delgada del antebrazo y así la conviertes en un largo 3/4. Y como siguen muy en tendencia, te muestro otro estilo de manga aglobada, pero este tiene un largo hasta el codo. El escote amplio en forma de V ayuda a balancear la figura y te la muestro en un color básico marrón, pero muy de la época de otoño. La conseguí en Old Navy, donde tienen estos estilos en toda talla. Los estampados llamativos de fondo oscuro, aparte de estar en tendencia, pueden distraer la mirada para así disimular nuestros brazos. Este estampado de lunares tono café sobre negro me encanta. Nuevamente, súbele la manga si quieres estilizar aún más tus brazos. Es de chicos. Tip número 6. Si tienes el vientre abultado, ponerte estilos holgados que no se pegan al cuerpo y complementar tus outfits con piezas claves hará toda la diferencia. Este poncho de chicos es ultra chic, en un estilo tejido liviano con flecos color mostaza. Aquí lo combiné con un cami, pero puedes ponértelo sobre prácticamente cualquier estilo de blusa. Añádele un collar llamativo y listo. Los chalecos están súper de moda, al igual que el denim, que nunca pasa de moda. Este estilo holgado disimula el abdomen de cualquier ángulo y es ideal para lucir encima de conjuntos monocromáticos como este. Las líneas verticales de la chaqueta estilizan la figura. Los cardigan también funcionan muy bien como este estilo tejido de Old Navy. Las blusas de corte trapecio son otra excelente alternativa. Esta tiene un estilo halter y un estampado colorido y alegre. También puedes usarla con un cinturón en la parte alta de la cintura que puede ayudar a disimular el abdomen y a destacar la cintura si no se te define mucho. Puedes ponértela debajo de una chaqueta para un look pulido también. Los top estilo peplum son un estilo que minimiza el abdomen por excelencia, define el busto, la parte alta de la cintura y cae con un poco de vuelo sobre el abdomen y la cadera. Y nuevamente puedes complementar el outfit con una chaqueta como esta en denim para un look casual. Y de los 20 estilos que te acabo de enseñar, los dos estilos universales. Esta t-shirt, que es una pieza de ropa básica que no nos puede faltar. Y esta en particular porque es reversible. La puedes usar de un lado con el cuello redondo o del otro con el cuello en V. Y la otra sería la blusa de botones de chicos. Un estilo muy clásico que por su corte lo puede lucir cualquier tipo de cuerpo, ya sea con o sin cinturón, de acuerdo a sus necesidades y gustos, por supuesto. ¿Cuál de todas es tu estilo favorito? Y como te dije al principio, si te encanta, al final del día lo más importante no es tu forma de cuerpo, es cómo te sientes con la ropa que llevas puesta. Si te hace sentir bella, póntela y ya. Si no has visto estos videos, aquí te doy más tips y más opciones de moda según tu cuerpo. Espero que estos tips te ayuden a subirte lo lindo y muchísimas gracias por haber sacado este ratito para compartir conmigo aquí una vez más. Te espero en la próxima. ¡Chao!